buenas noches. Bienvenidos a Magazine Pacífico, un espacio pensado para mostrar la realidad del occidente colombiano a través de crónicas, historias y espacios de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. En esta emisión les contaremos sobre Cruzada por la Ermita, la iniciativa que busca la recuperación integral del emblemático templo. ¿Puede una institución educativa sancionar a un estudiante por sus comportamientos en el ámbito privado? Un experto analiza. Festival del Chontaduro, un homenaje a este fruto tradicional que en esta oportunidad se cumple en Cali y Buenaventura. Homenaje a un gran historiador, así fue el acto a la memoria de Alberto Silva Escarpeta. Esta comunidad de Yumbo celebra la llegada del agua potable a su territorio. Y al cierre, fútbol y arte, la exposición del pintor caleño Juan Callejas. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y empezamos con la instalación del comité técnico que trabajará en el proyecto de recuperación integral de la tradicional iglesia La Ermita de Cali, la Academia de Historia, la Sociedad de Mejoras Públicas, el Consejo y la Arquidiócesis de Cali hacen parte de esta cruzada que es liderada por la Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Cultura. La mesa técnica instalada por el alcalde Jorge Iván Ospina trabajará en la búsqueda de alternativas para adelantar una recuperación integral de la iglesia La Ermita. Porque tiene una falla estructural que necesita ser reparada, porque hay que arreglar su reloj, su campanario, porque hay que cuidar sus tesoros, pero también hay que cuidar lo que le significa a la caleñidad. Y lo que hemos hecho hoy es instalar el comité interinstitucional en dicho propósito. Un comité interinstitucional que buscará la viabilidad financiera y jurídica de esta iniciativa. Tenemos en cuenta que es un bien de propiedad de la arquidiócesis, pero también es un bien patrimonial que tiene una importancia superlativa en nuestra ciudad. Así que este comité es de iniciativa gubernativa y en esa medida también involucra a sectores de la sociedad civil para buscar esfuerzos, recursos e iniciativas para recuperar la iglesia y la ermita. Además de la Subsecretaría de Patrimonio, hacen parte de este comité el Consejo Distrital, la Academia de Historia, la Sociedad de Mejoras Públicas y la Arquidiócesis de Cali. Entender que conserva verdaderos tesoros arquitectónicos y que es toda una historia desde el siglo XVII, es decir, ya estamos hablando alrededor de 400 años o más, una historia de Cali. Y esta arquitectura ya con el templo actual tiene 80 años. Entonces pues hay que garantizar no solamente las restauraciones de los deterioros y mantenerla al día, sino el cuidado sistemático, el mantenimiento de la construcción. Inicialmente el distrito aportaría recursos por más de 2.000 millones de pesos que podrían aumentarse para adelantar un proceso de recuperación de la ermita en tres etapas: documentar todo lo que significa el templo, adelantar los estudios y diseños, así como la financiación y proceso restaurativo. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico. Vuélvete fanático de la casa con el plan Full House. En Cali Fibra Óptica y DirecTV Go. Conéctate con internet de máxima velocidad y disfruta series, películas y todos los partidos de fútbol mundial. Pídelo al 899-8383 o al 177. Lexios Consultores de Colombia SAS. Consultoría legal y profesional en legislación educativa para colegios privados, públicos e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. Asistencia y representación jurídica en derecho administrativo, derecho civil, derecho laboral, contratación estatal y seguridad social. Dr. Edgar José Polanco Pereira, abogado asesor.
teléfono 315-482-5809. Vuélvete fanático de la casa con el plan Full House. Mcali Fibra Óptica y DirecTV Go. Conéctate con internet de máxima velocidad y disfruta series, películas y todos los partidos de fútbol mundial. Pídelo al 899-8383 o al 177. Continuamos en Magazine Pacífico y a un estudiante universitario de Cali le cancelaron su matrícula tras la denuncia de un supuesto acto sexual abusivo en una fiesta privada interpuesta por un compañero de clase. Pero ¿puede una institución tomar decisiones sancionatorias académicas por algo que ocurrió en el ámbito privado? El análisis con el exsecretario de Educación de Cali y abogado Edgar José Polanco. La Corte Constitucional ha distinguido los foros estrictamente institucionales de los foros privados, tratándose de la aplicación de manuales de convivencia escolar o reglamentos de disciplina de establecimientos educativos. El debido proceso en el procedimiento disciplinario o de convivencia escolar debe corresponder a un análisis integral de los hechos y de las evidencias que se presenten en él, de tal manera de que se estudie, se analice todo lo que corresponde no solamente a la actuación del estudiante que se encuentre implicado en estos hechos, sino también en los motivos, en los fines, en los móviles que tenga la persona que está denunciando. Si el estudiante es absuelto de toda responsabilidad en los hechos, pero con la denuncia o con la misma publicidad de los hechos se le ha generado daño en su honra, en su buen nombre, tiene todas las acciones pertinentes para reclamar la indemnización de perjuicios que se deriven de ese daño o de esos daños que se le han causado, en la medida en que no está en la obligación jurídica de soportarlos. En principio, las personas que consideren que se les ha vulnerado el debido proceso en un trámite de este tipo con ocasión de una denuncia, pues podrán acudir al mecanismo de protección de la acción de tutela ante los jueces competentes. En caso de que exista una decisión por parte de un establecimiento educativo de carácter público, pues esta decisión sancionatoria podrá también ser demandada ante la jurisdicción competente para efectos de que se pretenda esa nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho y reparación del daño. El Festival del Chontaduro es un evento que le rinde homenaje a este fruto tradicional de la región. Un encuentro en el que propios y turistas pueden disfrutar de música, gastronomía, toda asociada al Chontaduro. El evento es organizado por la Gobernación del Valle y este año, en su segunda versión, tiene como sede Cali y Buenaventura. Está todo listo para la segunda versión del Festival del Chontaduro, un evento que reúne en un mismo sitio expresiones artísticas y culturales de la región y resalta las bondades de este fruto que ha marcado una línea en la economía del Valle del Cauca. Es una línea que le ha permitido a muchas mujeres, madres, cabezas de familia y a muchos hogares poder tener el sustento diario, poder sacar a sus familias adelante y poder de esta manera tener
una actividad económica que les permita subsistir. Una variada oferta gastronómica con el chontaduro como ingrediente principal, sancocho, arepas, tortas, risotto y cócteles de chontaduro harán de la segunda versión del festival uno de los eventos más representativos del año. Pensamos en el chontaduro por las bondades gastronómicas que tiene, por los nutrientes que tiene para el ser humano, por la diversidad en la preparación, pero también por lo comestible, de la forma más práctica, que es cocido con sal y con miel. Ante la positiva respuesta del público en su primera versión, el festival tendrá este año dos sedes para su realización. El 16 de septiembre se realizará el evento en el Boulevard de Buenaventura, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y el 24 de septiembre la cita es en Cali, en las canchas panamericanas. Porque hoy el Festival del Chontaduro está listo para recibir el público del Valle del Cauca, a nivel nacional e internacional, que quiera venir a conocer las bondades del chontaduro en el departamento del Valle del Cauca. Se espera que la segunda versión del Festival del Chontaduro reciba más de 20.000 personas que podrán disfrutar de una variada programación gastronómica y cultural. Nos vamos a comerciales, pero ya regresamos a Magazine Pacífico. Lexios Consultores de Colombia SAS. Consultoría legal y profesional en legislación educativa para colegios privados, públicos e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. Asistencia y representación jurídica en derecho administrativo, derecho civil, derecho laboral, contratación estatal y seguridad social. Dr. Edgar José Polanco Pereira, abogado asesor. Teléfono 315-482-5809. Vuélvete fanático de la casa con el plan Full House. En Cali Fibra Óptica y DirecTV Go. Conéctate con internet de máxima velocidad y disfruta series, películas y todos los partidos de fútbol mundial. Pídelo al 899-8383 o al 177. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas le dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del Dr. Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Dr. Carlos Canencio, consultas al teléfono 316-509-7365. Vuélvete fanático de la casa con el plan Full House. En Cali Fibra Óptica y DirecTV Go. Conéctate con internet de máxima velocidad y disfruta series, películas y todos los partidos de fútbol mundial. Pídelo al 899-8383 o al 177. Continuamos en Magazine Pacífico y este fin de semana se llevó a cabo en la Hacienda Cañas Gordas el homenaje póstumo al historiador caleño Alberto Silva. Este evento fue organizado por la Academia de Historia, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali. También fueron exaltados dos de los héroes de la Batalla de Palacé. En la conmemoración del natalicio de don Joaquín Caicedo y Cuero, la Academia de Historia del Valle, la Gobernación y la Alcaldía de Cali se unieron para tributar un homenaje al legendario historiador Alberto Silva Escarpeta, quien murió en abril del año pasado. Fue un historiador, fue un veterinario, era un gran taurino, pero también dejó narrada la historia de lo que él llamó el país vallecaucano, además de otra serie de escritos. Queda una tarea para estas administraciones, tanto departamental como local, publicar una obra que dejó sobre las mujeres en la historia de Colombia. Así que lograremos honrar su memoria con esta tarea. Como escritor, columnista e historiador, Silva Escarpeta demostró la importancia de los vallecaucanos en la causa independentista. Él sostenía que la patria boba, que dicen ellos que entre 1810 y 1819 era la patria boba, esa fue boba en Bogotá,
Aquí en 1811 estábamos ya peleando los vallecaucanos, estábamos peleando el Bajo Palacé y seguimos después en Iscuandea y seguimos en otras batallas más. De modo que era un reconocimiento de Alberto y nada mejor que hacerlo aquí en esta casona donde comenzaron las ciudades confederadas. En el mismo acto hizo una exaltación especial a dos héroes vallecaucanos que ofrendaron su vida en la batalla de Palacé. Sí, allí murió Miguel Barona, que era palmirano ilustre, que había sido compañero de Nariño en las cárceles de Cádiz y fue fusilado y murió en esa batalla. Según contaba Alberto en su libro, una manera miserable, porque él vio a un español herido en el suelo y se bajó de su caballo a ayudarle y el herido español le pegó un tiro y lo mató. Pero bueno, era ese reconocimiento. Y el otro era al Arraondo, que era el primer abanderado que llevaba en la batalla del Bajo Palacé y que murió allí. Y aquí vino uno, el tataranieto de esa persona, ¿no?, que tenía ese altísimo contenido simbólico. Lo que está pasando en nuestro territorio en el siguiente panorama regional. En Yumbo, la comunidad de la vereda Platanares comenzará a recibir agua potable a finales del presente año, cumpliendo un anhelo de decenas de familias, según lo anunció el gerente de la empresa de servicios públicos de Yumbo, ESPI, Jairo Alberto González. Esperamos que antes de finalizar el presente año, es nuestra meta, la comunidad cuente con agua 24 horas todos los días del año. Bienvenidos a la ESPI. Los habitantes del sector son los más contentos con esta noticia, que se convertirá en la solución a un problema de años. Bueno, la verdad que esto es una bendición. Siempre pues hemos necesitado el servicio del agua. Y la verdad, pues, para darle mucho agradecimiento a la ESPI y al alcalde John Jairo Santamaría, se puede decir que ha sido el único alcalde que ha pasado por todas las vericas de este municipio que se ha preocupado por esta vereda. Y en la sede de la Universidad del Valle se realiza desde hoy el cuarto seminario internacional de la Red de Epistemiología Andina, Pachamama, Sabiduría y Territorio. El objetivo de este evento, que por primera vez se cumple en Colombia, es propiciar el intercambio de saberes a través de espacios académicos para la construcción de conocimientos propios acordes a la realidad e identidad cultural de los pueblos indígenas del país. Lo importante aquí es poder convocar a la palabra y la articulación de conocimiento que se tiene entre universidades, comunidades de pueblos hermanos. Estamos entonces aquí participando pueblos de Ecuador, Bolivia, Perú, incluso Chile y Argentina. Queremos invitarlos a que puedan llegar aquí a la Universidad del Valle, la sede de Meléndez, para que conozcan todo este conocimiento que traen los otros países de Latinoamérica. Vamos a compartir los saberes y vamos a compartir todo aquello conocimiento que no se habla mucho en las universidades convencionales. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos a Magazine Pacífico. Vuélvete fanático de la casa con el plan Full House. Mcali Fibra Óptica y DirecTV Go. Conéctate con internet de máxima velocidad y disfruta series, películas y todos los partidos de fútbol mundial. Pídelo al 899-8383 o al 177. Lexios Consultores de Colombia SAS. Consultoría legal y profesional en legislación educativa para colegios privados, públicos e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano. Asistencia y representación jurídica en derecho administrativo, derecho civil, derecho laboral, contratación estatal y seguridad social. Dr. Edgar José Polanco Pereira, abogado asesor. Teléfono 315-482-5809. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM,
el informativo de las mañanas. Continuamos en Magazine Pacífico. Origen futbolero es la obra que presenta por estos días el pintor caleño Juan Callejas. Esta obra nos transporta a la escena de los barrios donde nacieron nuestros grandes futbolistas. La nueva exposición del reconocido pintor caleño Juan Callejas es un homenaje al fútbol y a las calles en donde han nacido muchas de las figuras de este deporte en nuestra ciudad. Además tiene un concepto que es el concepto artístico futbolístico, donde el artista se transporta a esa escena del barrio, de la selva, del desierto, de la calle, donde realmente nacen la gran mayoría de nuestras estrellas de fútbol colombiano que están ahora jugando en Europa o en otras latitudes. Utilizando una técnica amigable con el medio ambiente a partir de materiales reciclados, Callejas logra transportar a los espectadores al fútbol de la barriada caleña, punto de partida para muchos de los que después han logrado hacer historia en esta disciplina. Yo también fui el niño ese que jugaba con pelota de trapo y también hace parte de mi historial, de las memorias, de los recuerdos, de esas imágenes. Estoy lleno de esas imágenes de la calle, del juego con los amigos, de tener un apodo, de poner un apodo. Esas cosas hacen parte de mi vida. Origen futbolero del pintor Juan Callejas se expone desde esta semana en la Galería El Finestral, en el oeste de Cali. Septiembre es el mes del patrimonio y es por eso que la Secretaría de Cultura ha realizado una programación del 27 al 30 de septiembre. Aquí se las traemos para que se programe. Con motivo del mes del patrimonio, la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural adelantó varias actividades en instituciones educativas de la ciudad. Iniciamos con talleres de dibujo con las universidades Javeriana, San Buenaventura, Autónoma, Bellas Artes, la Academia Profesional de Dibujo, donde hicimos actividades de dibujo al centro, donde los estudiantes venían y dibujaban bienes patrimoniales representativos de la ciudad. Sin embargo, el plato fuerte de esta programación se cumplirá en la última semana de septiembre, según lo confirmó la arquitecta Viviana Gil, coordinadora del Área de Patrimonio Material de la Secretaría de Cultura. Del 27 al 30 de septiembre tenemos el segundo encuentro de patrimonio material e inmaterial. Se realizarán conversatorios en la Universidad Javeriana, la Universidad del Valle, en el Banco de la República y en el Centro Cultural de Cali. También tendremos el 27 de septiembre el desfile del Carnaval de Cali Viejo, donde están cordialmente invitados a que participen en estas actividades. También se refirió a las obras que se adelantan en la emblemática Plaza Caicedo. Estamos haciendo unas reparaciones locativas, donde estamos haciendo reposición del piso que se encuentra en mal estado, hicimos arreglo de las fuentes, pusimos en funcionamiento los bebederos de agua, hicimos una limpieza y una recuperación del monumento, están haciéndole tratamiento a las palmas anconas, se está cambiando la iluminación por luces LED, se está también haciendo un trabajo social con las personas pues, que permanecen en la Plaza de Caicedo. Salsa con contenido es la propuesta musical de Eduardo y Yesenia, una pareja de puertorriqueños que por estos días está de visita en Cali. Hablamos con ellos y nos presentaron su nuevo trabajo musical. Amor Intacto es el nuevo trabajo discográfico de los puertorriqueños Yesenia y Eduardo. El compositor y ella cantante decidieron unir sus carreras para hacer música con contenido y llevarla por el mundo. Trabajar juntos ha sido realmente una experiencia bien enriquecedora. Sí, gratificante. Porque él es tremendo compositor, es tremendo improvisador de décima. Y uno como cantante siempre persigue también tener ese tipo de letra para poder interpretar. Y realmente se dio de manera espontánea. Sí. Amor Intacto es una canción que habla de ese sentimiento que a pesar del tiempo y de las situaciones sigue vivo. Todo el mundo le canta a la pareja cuando comienza.
y después le canta a todo el mundo a por qué me dejaste o desde que te fuiste tal cosa, y eso está bien chévere y lo hacemos todos. Pero un día yo digo, pero nadie le canta a la pareja vieja que ya lleva muchos años juntos y es una manera de amar, ¿no? Y por ahí empezamos. Para los salseros es un honor presentar su trabajo musical en Cali, que para ellos es la meca de la salsa. Amor Intacto está disponible en todas las plataformas a través de la página www.eduardoyesenia.com. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Volveremos el próximo miércoles con más historias de la región. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, @MagazinePacífico. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y si quiere ver esta y otras emisiones, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, Magazine Pacífico.